Oh, se fue. Oh, joder. Vamos, vamos. Por fin, a la tercera. A la tercera lo he conseguido. Hola, Kraken, aquí estamos. Espera, espera. Espera, espera. De nuevo, peleándome con las obladas, que están, madre mía, están ahí, aquí delante. Y por no asomar con la caña de mano, estoy aquí medio oculto. Obladas, pasa el palmo bien. Para adentro, que si la suelto se me van todas y quiero mirar a ver si cojo unas cuantas. Pues así iniciamos este vídeo y este día, amigos, con la cañita de mano, que ya me pedíais. Oye, ¿ves a pescar con la caña de mano, a boya, no sé qué? La idea era pescar a boya. Aquí, en teoría, va a haber más oleaje de lo que hay. Hay poquito, realmente. Bueno, la tercera, tres caladas y un rato cebando. Están, pero desconfían enseguida que viene algo que asoma o algo. Es increíble, tío. Veremos, vamos. Llevo un rato tirando pan aquí delante. Y suben, de vez en cuando viene un banco y hay de gordas. Eso sí, están desconfiando. No, lo siguiente, macho. Teóricamente iba a haber más mar. Marcaba que iba a haber un metro y pico de ola. Y que va. Aquí va al revés el viento y no pega lo suficiente. No está parada del todo, pero muy clara. Y como hay profundidad, chungo. Chungo. Pero bueno, insistiremos. Ahora si veo que no vuelven, que seguramente no volverán o les va a costar a estas, pondremos, como me he traído algo de langostino y de gusano. Pues mira tú dónde. Mira, ahora ha pegado un cacho. Ahí, pues mira, sí que han vuelto. A uno a lo mejor engañaré a otro más. Pero vamos, ahora estaba pescando sin. ¿Cómo se dice esto? Sin boya, ni plomo, ni nada, natural. Con la de mano. Pero la intención es poner una boyita ahora. Tenemos boya, plomito. Y pescaremos aquí en la pared, a ver si conseguimos meter algún sargo o algo. Está un poco parada el agua, pero bueno, no es imposible, podría pasar. Sargote o alguna cosita. La caña es de 6 metros, así que me da para poder ponerle profundidad. Uf, están desconfiadas, no, lo siguiente, ¿eh? Desconfiadas, no, lo siguiente. Hay trozos de pan por la superficie y les cuesta llevárselo. Lo comen, pero les cuesta. Mucho que les cuesta. ¡Ay! ¡Hostia! Buena picada. ¡Opa! ¡De va! ¡Que te llevas mi caña! Que le tengo aprecio esta caña, no te vayas con ella.
No, 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 no. Quieto, ahora. Se ha soltado aquí, justo. Guapa. Y pasa el palmo. Segunda. La tercera. Tercera. Vámonos. No me esperaba coger tres. Parece que siguen ahí más o menos calentitas. Va bien, va bien. Desconfiadas que son, la madre que las parió. Ha tocado agua al pan, le han dado un toquecillo, no se lo han llegado a llevar. Ya ves tú, el pan de molde y sin prensar. Nada que va, tengo que volver a calentarlas, tío. Qué desconfiadas son, la madre que las parió. El caso es que me quedan dos trozos del pan de este de molde, macho. Si es que yo venía a pescar a boya con aquí, o sea, el pan era apenas para ir cebando un poquillo. ¡Hala! Vaya hostia que has metido en medio. Sí, esto es lo que hay. Ha subido.
¿Con qué? No puede ser, tío. No me lo creo. Me ha picado a mí antes que a un trozo de pan suelto que había al lado. Y no se ha llevado el pan. ¿Pero cómo pueden ser tan desconfiadas? ¡Oh, tío! Ha repetido. ¡Me cago en! ¿Ha partido? No, no. ¡Me vuelvo loco! ¡Vaya obladón! Esta sí, amigos. Esta sí. Estas son las gordas que veía yo ahí. Esta sí. ¡Vamos! Y pedazo de oblada. Señor. Dios, qué guay, tío. Qué difíciles son. Aún y así ya llevo 4. Y un par que se han ido. Vámonos. Bueno, espero que desde ahí me estéis viendo bien. Más aquí así, ¿está? Me quedan 2 de pan y luego ya nos pondremos a hacer lo otro que había dicho yo, a ver si consigo coger a otra gorda como esta. Parece que todavía comen, les cuesta, se van, vienen, pero aún andan por aquí, ¿eh? Me gusta pescar a pan. Sí, todavía meten. Tío, no me lo esperaba, se había hundido el pan. A ver, anzuelo, ven. Ahí está. Se había hundido el pan, no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Vamos. Vamos. Otra guapa. ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Y otra. ¡Obladas! Como me gusta. Y eso que el mar no está muy agitado, ¿eh? Pero bien, bien. Bien, bien. ¡Sí! Pegando. Vamos.
Ha subido, ha subido, ha subido, ha subido. La he visto platear. Vamos. Vamos, 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 vamos. Están comiendo pan alrededor. Vamos. Dale, venga ya, tío, las tenía ahí. Tío, he visto una platear. No me lo creo. No me lo creo, tío. Será verdad, ¿eh? La verdad que lo ven, vamos, lo ven todo. No, no, no se lo quieren comer, ¿eh? Chá, tío, las tenía ahí. Ya no me queda nada de pan. No me queda. Me queda esto. Esto me queda. Venga, una más. Dame una más. Dame una más. ¿Qué va? No suben. Malditas. Nada, nada. Tengo que volver a empezar. Volver a engodar y todo. Ah. Qué lástima, tío. Ah. ¡Vamos! ¡Última tirada! ¡Vamos! ¡Estaban pegando arriba! ¡No me queda pan! ¡No! ¡A pegarla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado! ¡No se lo ha llevado! ¿Por qué? ¡Oh! ¡La he perdido! ¡No! ¡No! Me queda para tirar una vez. ¡Joder! Están pegando arriba. ¡Ha subido! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Otra vez! ¡No se la come! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo ha dejado, tío. Pan está, ¿eh? ¿Han pegado al lado? ¿Han pegado al lado? ¡Dale! ¡Vamos! ¡No! ¡No le pican! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Vamos! Se acabó, ya no suben, ya no tengo para engodar. Ya de estas ya me puedo despedir.
Ya las he molestado bastante. No lo creo. ¡La ha metido! ¡Lo ha partido en dos! ¿Por qué? Lo ha partido en dos y no se ha embocado, tío. Le han metido, ¿eh? No, ya se me ha soltado, sí. Ah, tío, aún le han metido otra vez. Pero vamos, ya muy desconfiadas. Bueno, vamos a poner una bollita y un plomito. Y pasamos a pescar aquí. A ver si hubiera algún salgo que con el ruido se haya acercado. ¡Me he quedado sin pan! Mira que yo quedarme sin pan, eso es raro, ¿eh? ¡Qué divertidas son las fieras estas! Y he sacado una mutante, que no vean la caña y... ¡Hostia! Espectacular. Ah, el mar cada vez se ha ido moviendo un poquito más, lo que ha hecho que se activen un poquito más, porque al principio apenas era factible subirlas arriba. Pero lo he conseguido. Estoy en una punta muy guapa. En fin, voy a mirar de montar lo que he dicho, la bollita, y vamos a pescar por aquí por el perfil, que está guay porque hay escalón y tal. A ver si pegadito hubiera algún sargo, cántara, no sé. Probaremos con trocito de langostino. Tengo un poquito de yobarrero también, lo tengo por aquí. Yobarrero bueno. Y a ver si arrancamos algo más. De momento, oye, una poca oblada, que nada mal. Vámonos. Lo dicho. Bollita, que por cierto no le he puesto profundidad, vamos a ponerle fondaria. Vamos a ver, vamos a meterle, pues no sé, 3 o 4 metros. Vamos a dejarlo por aquí, ahí está. Plomito, montaje de boya corredera, ahí está. Plomo corre por la línea, perlitas, topes y anzuelo y de cebo, un trozo de langostino. Baby. Hala. Aquí mismo, aquí abajo. Ay. Bueno, no tengo para cebar más que cáscaras de langostino. Me he gastado el pan que traía para cebar. Un poquito más de media barra de pan de ese de molde. Con las obladas. Bueno. He cogido un par de ellas, no me quejo. A ver, esto lo quiero yo más cerca, no tan lejos. Vente más para acá. Vente más para acá. Ahí. Pues nada, estaremos insistiendo con esto. Ahora. El langostino no lo quieren. Vamos a probar con la coreana. Un poquito de coreana. Vamos a ver, porque no me ha tocado nada, ¿eh? Te estoy diciendo nada, pero nada en absoluto. El trozo de langostino que había puesto salía entero todo el tiempo, igual. Y sé que estoy llegando hasta el fondo porque le he puesto máxima profundidad que le puedo poner. Es decir, la boya pega casi en la anilla ya del final, ¿ves? Y llego a tocar con el plomito, que está separado unos 40 centímetros del anzuelo. Cuando me acerco llego a tocar, con lo cual estoy cerca del fondo, estoy bastante arrimado. Pues el langostino nada, ¿eh? Raro que no le toquen al langostino, no huele mal ni nada, no. No sé, voy a probar con el coreano, a ver. ¿Habrá pasado por aquí el Espíritu Santo y ya se ha espantado todo o qué? Todo me refiero incluso hasta doncellitas y estas cosas. Que eso es lo que me extraña, que no le picoteen algo. Ya no un sargo o otra cosa así más interesante, pero joder. Ni siquiera vaquita, algo, nada. Todo esto es roca, ¿sabes? Debería haber desde eso. No entiendo. No sé qué habrá pasado, pero a lo mejor algo ha pasado, algún bicho. Esto al final es una punta con profundidad, podría ser. Pues en vista del exitazo, es decir, no pican en absoluto, no sé qué está pasando, pero nada, ni en el fondo, ni más para arriba, pegado por aquí. Ahora le he quitado profundidad y estoy haciendo los bordes literal. Nada, tío.
En vista del éxito, voy a cerrar, pues. Me iba a quedar un rato más. Pero es que no pican nada. Nada, 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 nada. ¿Sabes lo que es que ni te comen el cebo, pero ni un poquito? Lo que me extraña un montón, porque al menos por aquí, por la orilla, debería haber, pues, doncellitas, alguna vaquita, lo que sea de esto, ¿sabes? Morrayica. Pues nada, tío. En absoluto, pero, Vaya tela. ¡Ay! ¡Casi! Pero no han picado nada más. ¡Dale! ¡Ve a pescar con la caña de mano! ¡A boya! Le tenemos que seguir dando, que me encanta pescar así. Siempre que vuelvo a esta técnica, me fascina, tío. Me encanta, me divierte tanto. Sea con oblada, sea con lo que sea, pero me encanta, tío. Y pescar con pan en la isla Mallorca... Puedes pescar, un día voy a sacar un dentón con pan, lo veo venir, va a pasar. Es que eso va a pasar, una serviola. Porque, vamos, de hecho creo que serviola ya ha sacado alguna en el pasado con pan. ¡Es like! ¡Para que vuelva! ¡Ay! La pescaboya, con caña de mano. No sé por qué estoy bailando, si he pescado 5 bladas, realmente, pero me ha gustado. Suscríbete o no, ya eso... No te puedo obligar, no estoy ahí a tu lado para decirte, dale, dale al botón o darle yo directamente, por ti. Gracias por estar aquí. ¡Chao!